Bueno, mirar, no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. Para mí es un momento muy especial porque hacía tiempo que no subíamos los tres a una tarima. Y tiempo es tiempo, ¿vale? Entonces, esa química buena que transmitimos, queremos seguir transmitiéndola hoy más que nunca por ese día especial. O sea que, a ver si os impregnamos de esa química de estar aquí los tres juntos pedaleando con vosotros. ¿Ok? Y mira, es casi una tradición que durante la última clase del día tratemos de situarnos en ese entorno de calor, en esa hora del día. No es difícil, no es difícil ponerse en esa situación, pero con la música nos gusta tratar de empujar y haceros sentir esa sensación, ¿eh? O sea que a partir de aquí vamos a intentar transmitiros algo de calor, entorno caliente, entorno soleado, y empezamos a currar. Mueve tus piernas, déjate llevar y continuamos, ¿eh? Es como una especie de libro, es como una especie de libro. Cada parte tiene un capítulo y este, la puesta en marcha. Puesta en marcha. Lo tienes, ¿no? Recuerda, ¿eh?, ese entorno, que aunque lo disfrutas, aunque lo pedaleas con calma, lo que trata es de transmitir calor, ¿eh? Bien, ¿eh? Mira, vamos a intentar transmitir un poquito más de calor. Todos, las manos al manillar. Y todos, a mí me gusta esto, ¿eh? Cuando la música empuja, cuando tiene algo más de fuerza, trata de llevarlo a tus piernas. Solo un poquito más, ¿eh? Seguimos entrando en calor. Recuerda, ese es tu primer capítulo, ¿eh?, de nuestro recorrido. Vamos a empujar. Sonidos, ¿eh?, que arde, fuego. Continúa.
calor, da paso al siguiente capítulo. Ya este le vamos a titular La Activación. Activación. Pones un poquito de resistencia en tus piernas. Pones un poquito de resistencia en tus piernas y empiezas a cambiar, el perfil de tu recorrido. Y escucha, poco a poco vamos abandonando ese entorno caluroso, y nos metemos en sonidos completamente distintos. Chavales, vamos a empezar con energía, Vamos a empezar con energía. Vamos a empezar con energía. La que quiero verte, la que quiero ver en tus piernas. Recuerda, la activación. Prepárate, que comenzamos. Cambia tu agarre y a volar. Más junto. Yo cuando escucho esto me da ganas de cerrar los ojos, de abrazar a alguien, de sentirme al lado de mis amigos, de sentirme al lado de mis amigos. Recuerda, estás en el Tomorrowland del ciclismo indoor. Ese momento, gafita, ese momento, amigo, que te hace recordar dónde estás, lo que quieres y lo que esperas de este momento, Y por supuesto, ante todo, es pasárselo bien, Es disfrutar, sentirse juntos, sentirse unidos. No pido nada más, Sentirse juntos, sentirse unidos, amigos. Ya sabes, a partir de aquí a disfrutar, Dice así.
el siguiente capítulo. Se llama El Movimiento. Hay que moverse, como mejor sabes, ¿eh? ¡Hay que moverse! Buen rollito. ¿Cómo me gusta esto? ¡Muévete!
pero tienes que hacértelo dulce, ¿eh? ¡Ey! ¡Jorge! ¡Quiero volumen! El camino se inclina. You don't feel his right. He's down on this lucky soul. Pero sabe dulce. So strong. ¡Mete de carga! We'll be right back.
el descanso. El descanso. Un traguito de agua. Síguenos. Busca resistencia suave, pero busca seguir con nosotros, ¿eh? What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning. Busca seguir con nosotros. Esto es así de fácil. Y a pesar de que estás descansando, y a pesar de que estás pedaleando con poca resistencia, necesitamos mantenernos activos. Mantenernos activos, ¿eh? Toma aire, el que puedas, que te dé aliento para continuar, ¿eh? Vas muy bien. Ven con nosotros. Hazlo fácil, ¿eh? Hazlo fácil. ¡Vamos! Es que me sabía mal cortaros lo de los aplausos. Esto te tiene que transmitir muy buenas sensaciones, ¿eh? ¡Fantástico! Y lo mismo, pero te sientas. How many times do I have to tell you? Bueno, vamos bien, ¿eh? Necesitabas esto, eso está claro. The world is beating you down around. Y continúas. Yo no sé si sale por ahí la gráfica, creo que sí, ¿eh? Pero mira lo que tienes delante, ¿eh? I can't stop singing. Mira. Sigues cogiendo, sale de igual. Un poquito más, solo un poquito más. Cógete, ¿eh? Cógete, no dejes de mover tus piernas, no dejes de mover tu corazón, no dejes de mover ese espíritu. Ese espíritu de pasártelo bien, ¿eh? Que lo vuelves a tener delante. Chicos, vamos arriba. Fantástico. Y ahora, vuelves a conectar. Siguiente capítulo. El reencuentro. El reencuentro. Vuelve a sonar amistad, Vuelve a sonar a buen rollo. Lo tienes delante. Oye, esto seguro que lo has oído. El reencuentro. I might be anyone. El reencuentro, amigos. Out in the sun. Esto vuelve a llevarte hacia arriba. Of solid gold. Esto vuelve a empujarte hacia arriba. You'll never know when the daylight comes. Esto vuelve a sonar a corazón, Recuerda. I'm too afraid of volvemos hacia arriba. Cuando el sol está allá arriba, cuando la canción te lo dice. Chicos, vamos allá, Ajusta tu resistencia, que volvemos hacia arriba. We'll be right back.
might be anyone. Yo te invito a que ajustes un poquito tu carga, y que cuando te pongas de pie, curremos serio. Hey. When the daylight comes, you feel so cold. ¡Que viene de nuevo! Fuerte.
Y dice así. Dice así. Dice así. Capítulo. La despedida. La despedida dice así. La despedida dice así. Echa un traguito de agua, ¿eh? Coge tus últimas fuerzas. Porque cuando te pongas de pie, terminar con esto, para tratar de llegar hasta el final. ¡Chicos! ¡Esto lo tiene todo! ¡Unión! ¡Trabajo! ¡Buen rollo! Y esto te lleva, directamente al descanso. ¡Aprovéchalo! Disfrútalo y continúa con nosotros unos poquitos metros más. Con 38 grados en la explanada. Yo no me quiero ni imaginar lo que hay ahí dentro, ¿eh? Con 38 grados en la explanada, donde me apetece hacer así. Refrescaros y refrescaros y volveros a refrescar. Recuerda, esto, este momento, es el que he tratado de llegar y transmitir, ¿eh? Trabajo, buen rollo, amistad,
y nos lleva al final, ¿eh? Y nos lleva al final. Y nos lleva al final. Amigos. Vamos arriba. Ya sabes que siempre tratamos de llevarte un poquito más lejos. Siempre tratamos de que alcances algo siempre más alto, ¿eh? Y ahí viene. Lo mismo, pero para llevarte al final. Lo mismo, pero dicho de otra manera. Escucha. Si te gusta el sonido contundente, si quieres trabajar duro durante un minuto y medio, solo un minuto y medio, prepárate, ¿eh? Prepárate, es tu momento. La directa y a la ducha, al mar, a donde quieras, ¿eh? ¡Vamos! ¡Jorge! ¡Siempre más alto! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ey! ¡Pero pisa fuerte, por el amor de Dios! Bueno, resistencia fuera. Y volvemos. Volvemos. Volvemos con buen rollito. Chicos, muchas gracias por aguantar con nosotros esta tercera y dura clase. Hasta aquí la
la primera parte del desafío, terminando con una parte de las más calurosas. Pero bueno, ya sabes, ahora viene refrescarse, comer, descansar, la siesta y coger fuerzas, es lo importante, ¿eh? Y te dice, esta noche lo vamos a pasar bien. Tonight. Bueno, y vamos soltando las piernas, ¿eh? Vamos soltando las piernas. Y lo que vamos a hacer, como es la última, vamos a intentar estirar un poquito, dejarnos a punto. Es importante, ¿eh? Aún nos queda mucho trabajo. Aquí no corre el aire. ¡Qué barbaridad! Recuperando el aliento, ¿eh? Eso es seguro. Eso es seguro. Bueno, y ahora sí, ¿eh? Un poquito con temblor en tus manos, no está claro, ¿eh? Parece si estiramos un poquito, solo un poquito. Bueno, pues esto, mira, lo clásico, te pones de pie, bajas tu talón, estiras un poquito los gemelos. Me dicen que para comer no se sirve alcohol, no se sirve cerveza. Clarita sí, ¿vale? Pero cerveza no, porque al final con la paella sin digestar nos puede sentar mal de cara a la siguiente clase. El agua, el que tenga ticket de agua, no puede coger agua, ¿vale? Refresco sí, todo lo demás sí, menos alcohol todo. El que venga con acompañante y quiera un ticket de paella, en la tienda negra puede comprarlos, vale 5 euros, ¿vale? Para acompañante, y ahí lo podéis adquirir. Bien, despacito, te sientas, bajas de la bicicleta.